encontramos en vuestro campo santo, la familia Ortiz Colca y también nietos, sobrinos, hijos políticos, compadres, comadres. Y el motivo importante es para rendir un justo homenaje a vuestra madre, que en vida fue María Colca Sánchez, y también su digno esposo, Antonio Ortiz Malpica. Familiares, para todos nosotros es un momento muy especial, ya que nuestra querida madre está cumpliendo un séptimo año de aniversario por su muerte. Es el motivo en que todos nos encontramos acá para demostrar y también para dar ese ejemplo de unión, ese ejemplo de amor, de madre, de progreso, de lucha, porque acá tenemos una representante como hermana mayor, Antonio Ortiz, Lidia Ortiz, Connie Ortiz, Johnny, y también todos los, la verdad dispensen también, no está presente, pero reciban ustedes muchos saludos y de prosperidad de la hermana Nery Ortiz. Ella ahí en Lima, sé que está pensando en nosotros porque en la mañana me habló y me dijo, hazle presente los saludos, por favor, a toda la familia. Y dile que todos estamos unidos porque la unión hace la fuerza. Ella no está acá, pero su corazón está con nosotros. Pero ella también se va a unir a nosotros. Entonces, querida familia, para no abarcar más, quedo eternamente agradecida a todos los presentes, porque de una u otra manera, desde tan lejos, están acá, estamos acá. ¿Por quién? Nada menos por nuestra madrecita linda, una madre muy luchadora, una madre que gustó siempre progresar, que dio ese don de trabajo, de no tener vergüenza al trabajo, de estar siempre en todo momento en pie de lucha. Y el ejemplo son ustedes, hermanos. Acá están ustedes. Y gracias tal vez a esta reunión social que estamos acá también con motivo de mamá María por su séptimo aniversario, ¿no? Estamos juntos, porque es difícil de encontrarnos toda la familia, es muy difícil, pero la unión hace la fuerza. Estamos acá para eso. Tal vez no como para decir, para gozar, para bailar, para tomar y luego más tarde, con, tal vez con malos hábitos o malos valores, no. Queridos, acá también mis bailantes, sé que tienen sus normas, sus reglas, y yo conozco porque un guacón es símbolo de un viejo padre que hace respetar, es una autoridad en el pueblo, y los que están llevando esa vestimenta son autoridades y futuros, ahorita son jóvenes, futuros. Futuros guacones, futuros autoridades que van a hacer un bien y útil a nuestra sociedad, a nuestra patria y, por qué no decir, empezando con nuestros hijos. Gracias, gracias a todos. Feliz año nuevo, mucha prosperidad, unión familiar y que todo sea pues de paz, amor. Gracias. Vamos a ponernos en este día para que todo salga, todo especial como ustedes lo desean.
con mucho amor y cariño esta oración para nuestra Divina Madre y para nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Una viva. Una viva. Una viva. Una viva. Una palabrita. Perdón. Perdón, no quiero pasar por desapercibido, hacerle llegar un agradecimiento fraterno y sincero a los integrantes que se han hecho presentes para que esta fiesta realce aún más. A los amigos, y con voluntad propia, con buena fe, se han acercado a nosotros, decimos la familia Ortiz, muchísimas gracias. Al próximo año quedan invitados y así esta fiesta seguirá prosperando. ¿En qué? En beneficio de nuestra cultura, familia y unión. Muchísimas gracias y feliz año. Gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oye, la calor está fuerte.